Belki, hola. Por esa bienvenida. Igualmente, bienvenidas a todas. Espero que este espacio sea de capacitación, de enseñanza, que aprendan. O sea, la idea es de esta clase va a ser teórico-práctico. La anterior de mi compañero, yo creo que fue de motivación seguir emprendiendo. Para. Aló, aló, sí me escucha, se me fue. Sí, perfectamente, la escuchamos. Sí, se me creo que la pantalla negra. Bueno, la clase anterior, creo que mi compañero Jesús González estuvo dando las ideas de los elementos del emprendimiento, cuáles son los tipos de emprendimiento, y yo creo que hoy, el día de la clase de hoy, voy a conocerlas más a fondo. Yo quiero conocer qué están emprendiendo, porque a partir de hoy, con el modelo Canvas, ustedes van a decir, ¿será que mi idea de negocio sirve? ¿Voy a seguir por el mismo camino? ¿Voy a cultivar esa idea de negocio? Entonces,
Vamos a aprender mucho. Entonces, bienvenidos nuevamente, me presento Belky Orbes, de la Universidad de Otavalo, directora de vinculación, y tenemos el aval. Es el apoyo fundamental con la fundación de la doctora Jessica y la Universidad de Otavalo. No sé si tengan alguna pregunta. Antes de empezar, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor? Voy a bloquear este. Sí, se ve muy bien. No sé si le pone en modo presentación para que se vea más grande. Ahí. Perfecto, perfecto. Voy a utilizar este marcador. Bueno, vamos a... ¿qué es el modelo Canvas? La importancia del modelo Canvas en las empresas. ¿Para qué sirve el modelo Canvas? Elementos del modelo Canvas y cómo hacer un modelo de negocio con el método Canvas. Vamos a hacer un ejercicio porque bajo ese ejercicio, bajo ese pliego de negocios, ustedes van a subir a la carpeta que les estaba explicando Jessica. Entonces, vamos a ver toda esa temática el día de hoy. Bueno, el Business Model Canvas se llama el lienzo de negocios. Miren, ustedes observan que es un modelo de negocios, una plantilla, ¿ya? Que tiene 9 casillas. Eso lo vamos a llevar al final de la clase. Entonces, vamos a ver el día de hoy videos. Voy a hacer unas pequeñas preguntas, ya muy individuales. Les voy a enviar el enlace. En este momento vamos a ver un pequeño video para que entiendan sobre el emprendimiento. A ver si te puedo salir. Ay, como... Aquí creo que es. Me dicen si escucha. Se escucha, pero no se ve, ingeniera. Si sale de la pantalla, ahí se va a poder ver este el video. Otra vez tengo que... He decidido construir un... Perfecto. Partiendo de cero, no recurriré a piezas prefabricadas ni a algún plan. Tan solo podré usar un bloque de metal, unas herramientas simples, mis conocimientos y mi imaginación. ¡Absurdo! ¿No creen? ¿Qué es la ley de Gag? ¿Cómo la simplicidad puede influir en que las ideas de negocio que tienes en mente sean más eficaces? Descúbrelo en el siguiente servicio. Los negocios se basan en sistemas complejos dentro de otros sistemas, incluso más complejos, los mercados, las industrias y las sociedades. Un sistema complejo es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y forman un todo unificado que tiene vida propia. Aunque la idea de negocio del sujeto del inicio de este es el vídeo tarde un año en terminar su proyecto, con toda probabilidad será un absoluto desastre. John Gow es autor del libro Sistemática General, un ensayo que describe cómo los sistemas fallan. Uno de los postulados de este libro se convirtió en la ley de Gall, que el mismo John enuncia a continuación. Un sistema complejo que funciona es aquel que surge invariablemente de un sistema simple que ya funcionaba. La proposición contraria también es verdadera. Un sistema complejo diseñado de la nada no funciona y nunca va a poder funcionar. Hay que empezar de nuevo y hacerlo a partir de un sistema simple. Las nuevas ideas de negocio que tienen una mayor probabilidad de ser exitosas parten de un concepto simple. John Gall encontró que todos los sistemas o complejos operativos evolucionaron a partir de otros sistemas más simples que funcionaban previamente. Analógicamente, podríamos decir que los sistemas complejos son ideas de negocio que el tiempo ha coronado como estables, redituables y exitosas. La ley de Gall explica que la creación de prototipos y la repetición de la técnica prueba y error funcionan también como metodología para crear un producto de valor.
en lugar de tratar de construir ideas de negocio demasiado elaboradas partiendo de la nada, es mucho más fácil construir un prototipo. Desarrolla un prototipo para cada una de tus ideas de negocio. Conviértelas en una oferta mínima viable económicamente. Con el tiempo, generarás sistemas extremadamente complejos que funcionan de manera efectiva. Así que ya lo sabes, el comienzo de todas esas ideas de negocio no tienen que ser algo súper elaborado. Empieza desde lo más simple. Cada lunes hablamos de conceptos y reglas de negocios que te pueden ayudar a ti, emprendedor. Sigue nuestros videos. Hola, otra vez comparto la pantalla. Bueno, esa parte, compañeras, no sé, ¿alguien desea participar? ¿Qué entendieron del video? Yo creo que todas son mujeres emprendedoras y lo que decía el video te lleva a analizar qué estoy haciendo con mi producto, con mi servicio. ¿Alguien me puede participar? Yo alzo la mano. Buenas tardes. Puedo observar si Jessica me colabora. Ya, yo entendí que uno comienza así poco a poco y con errores, y que ya con el tiempo se los va perfeccionando y y bueno, ya lo que haya creado o su negocio ya va a estar bien, pero con el tiempo. No todo se empieza bien, sino va de poco en poco. Ok, paso a paso, ¿no? ¿Alguien más? Yo les decía esa ley de Gall, de lo complejo a lo simple, de lo simple a lo complejo. Miriam Moreno alza la mano, ingeniera. Miriam Moreno alzando la mano. Y Patricia Andrade también. Patricia Andrade, Miriam Moreno, Mayra, adelante. Buenas tardes. Del video que yo entendí es que no es necesario inventar algo, sino del producto que ya está, debe usted mejorar, hacerle no de lo complejo a lo fácil. Lo importante es tener una idea de negocio, no ser repetitivo, mejorar el producto, tener una buena atención, la calidad y lo más importante, que uno tenemos que poner el valor agregado. Muy bien. Muy bien. Aquí estoy tomando apuntes de lo que ustedes me están diciendo. Uh-huh. Adelante, la otra persona, Miriam, creo que. Buenas tardes con todas y todos. En el video muestra también que los cambios son bastante importantes de acuerdo a las necesidades del producto. Es muy importante considerar que el producto tiene que tener una buena guía para el mercado en lo que se plantee. Ya, muy bien. Pues escucho, Miriam, creo que seguía. Bueno, Mayra. Bueno, muy buenas tardes, compañeras. Gracias realmente por haber aceptado mi postulación, ¿no? Bueno, yo creo que primero para poder emprender es importante decidirse. Punto lo que estaba diciendo en el video, y creer en uno misma, ¿no? Entonces, a veces de las cosas más simples surgen las mejores ideas, porque mientras usted tenga un trabajo, usted vive conforme, tiene un trabajo, y usted dice, no, ni siquiera ahorra o no trata de emprender. Entonces, y no es fácil emprender porque en cualquier momento puede cometer errores. Y eso es parte del aprendizaje, lo que decía el video. Igual no desanimarse, volverlo
volver a hacer nuevamente el emprendimiento, ¿no? Yo creo que el video lo dijo muy claro y depende de cada una de nosotras que realmente nos decidamos a lograr el objetivo, porque pronto emprendemos, pero hubo una mínima caída, podría decir, lo dejamos ahí, nos decepcionamos y no volvemos a empezar. Eso es lo que yo entendí del video. Gracias. ¿Quién más sigue ahí? Cristina, Jenny. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Arias, de la provincia de Zamora, Chinchipe. Bueno, yo lo que entendí conforme iba avanzando el video es que el emprendimiento es un mundo diferente al ser trabajador para una institución. El emprendimiento que tú generas te da libertad de hacer lo que a ti te gusta, de emprender lo que a ti te apasiona. Y de acuerdo a ello, tú puedes empezar desde lo más simple, como dice en el video, y tú, conforme el tiempo y las ganas que tienes de avanzar en tu emprendimiento, pues puedes irlo incrementando, fomentando, innovando con el tiempo, porque no todos los tiempos son iguales. Entonces hay que irlo acoplando de acuerdo a los tiempos que van suscitando y al espacio, al lugar donde esté tu emprendimiento. Y nada, pues no dejarse vencer y persistir, porque en el camino, en la trayectoria del emprendimiento, siempre vamos a encontrar obstáculos y siempre vamos a encontrar inconvenientes. Entonces el emprendimiento es eso, es una carrera de motivación para nosotras mismas y de avance para construir un negocio, ya para crear trabajo para los demás. Eso es lo que yo entendí. Muy bien, gracias. Excelente las participaciones, me encanta. ¿Alguien más? Jenny sería la última para seguir, porque si no por tiempo. Jenny, te cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, emprender es tener una idea principal, ponerla en marcha, crear con ella y buscar e identificar, ¿no?, a qué mercado va dirigido el producto, y en base a eso, pues, para tener los resultados. Y de paso, sacar lo que es el costo, llevar una contabilidad ordenada para saber cuánto invierto y cuánto gano. Muy bien. Entonces, eso es emprender con una idea. Ya, muy amable es la participación. Me encantó y tengo las palabras claves, ¿no? Sí. Inventar, mejorar, dar un valor agregado a ese producto. ¿Me pueden cerrar los micrófonos, por favor? Mejorar, ¿no?, un producto. Eso ustedes lo dicen y ahí se observa de lo más simple a lo más complejo podemos llegar. Darle un valor agregado. Mirar las necesidades del mercado, porque para lanzar un producto necesitamos, ya vamos a ver, ¿no? Y ustedes se van a poner a analizar y me van a decir, pare, profe, por ahí, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que ver el mercado? Hay que hacer una segmentación de mercado, hay que mirar ese mercado, hay que innovar. La libertad, una palabra por ahí me la dijeron, soy libre y yo me propongo con esa idea de negocio. Hay que persistir también, otra palabra muy clave, y hay que motivar. Y aquí estamos como docentes motivando a ustedes a que sigan su idea de negocio. Yo sé que les puedo dar asesoría, la universidad para eso está, para dar asesoría, para capacitarlas, pero mirando el segmento indicado para su producto. Entonces, muy bien, vamos paso a paso en esta clase. Ay, no puedo dar la siguiente. Entonces ya miramos un video. Vamos a hacer un ejercicio al final para que ustedes se den cuenta. En este momento, no sé si Jessica me voy a compartir un enlace por este chat. A ver si me deja. Sí, puede compartir. Yo quiero conocer. A ver si me deja. Problemas este sí. Déjame ver un ratico. Ya les paso. A ver si puedo copiarlo de acá.
Si es algún link, me lo puede enviar y yo lo comparto, si se le dificulta, no hay problema. Ahí, es de Forms, o sea, está abierto, aperturado para todos. Y son solo tres preguntas. Yo quiero conocer qué idea de negocio tiene, ¿ok? Si la pueden abrir, si no, ustedes me pueden, ya hacemos de otra forma. Solamente es unas preguntas básicas. La primera pregunta, ¿cuál es tu idea de negocio? ¿Por qué generas ese emprendimiento? Pero solamente unas 10 palabras, no se demore. ¿Cuáles son tus proveedores? Mi proveedor es la tienda. Mi proveedor, yo vendo, tengo un puesto de salchipapas, tengo alguna sucursal de carnes, me imagino. Entonces, la carnicería, o bueno, etcétera, si tenemos un restaurante. Peluquería, tengo una distribuidora que se llama XX. Entonces, súper básico. Yo necesito que me la responda. No se me demoren, son las 4:40, las 4:45 suficiente. 5 minutos para... Esto no es evaluativo, esto solamente es para conocer cuál es su idea de negocio. Nada más. Voy a compartir. Vamos haciéndolo muy práctico. Yo soy una docente que soy muy teórica, pero al final llego a lo práctico y ustedes ya van a manejar el modelo Canvas. Se van a acordar mucho de este modelo Canvas. Entonces, Patricia tiene una pregunta, doctora. Ah, Patricia, adelante. ¿Sí se les aperturó el enlace? Díganme sí. Ese es el... Unas dicen que no se puede abrir, doctora. No se abre el enlace. Ay, no. En mi caso sí se abrió, ¿eh? Yo sí lo pude abrir. ¿Será que es el ordenador que ustedes? Por favor, confirmar quién pudo abrir. O sea, no importa, si les abren a 10 personas, no importa. O sea, no es obligatorio que... A mí se me abrió y ya llené. Ya, adelante. No hay problema. De todas formas, les compartí. Ya tengo 5 preguntas. Aquí ya estoy compartiendo. De todas formas, les compartí el chat, en el chat de del grupo también el link. ¿Eh? Si el link. Ay, sí, link. Porfa. Y ya, ya lo compartí. Qué chévere. Miren esos emprendimientos. Aquí acaban de salir. Tenemos, a ver, de ropa. Productos y servicios. Pero ahí sí, por favor. Me gustaría saber más a detalle. Yo también puedo decir, tengo una tienda. Al mismo tiempo es productos y servicios. Aquí me aparecen cafetería, heladería, venta de artículos novedosos. Está muy amplio. Artículos novedosos puede ser esta cubeta de huevos que tengo aquí. ¿Es novedoso? No creo. O sea... Hay que, ahora con esta clase yo creo que ustedes van a decir, no, tengo una papelería o tengo una distribuidora de lapiceros, etcétera. Pero no podemos decir novedosos porque cuando hablamos con esa palabra novedosos es que no hay en el Ecuador, no existen en el Ecuador. Los importo de un país de China, supongamos, un celular con X referencia. Es novedoso, ¿ya? Con 5G. En Latinoamérica hay pocos países que te ingresan celulares con 5G. Nosotros tenemos aperturado a 3G en toda Latinoamérica. Entonces, novedoso cuando ya me llega un producto con 5G. El servicio de fumigación, ya. Crear cafetería, panadería, ropa, productos de servicio. Eso hay que... ¡Ay, tejidos de crochet! Me encanta eso. Elaboración de shampoo. Ya, venta de waffles, excelente. Bueno, restaurantes, manualidades personalizadas, cosmética, excelente. Mira, Jessica, si estás atenta por ahí, si tú miras los emprendimientos, ¿por qué generas este emprendimiento? Por desinterés de la sociedad, para mejorar la calidad de vida,
me gusta y necesito el ingreso, muy bien. O sea, uno por necesidad genera estos emprendimientos por fuente de ingreso. Yo creo que todas me van a salir porque a algunas personas les gustan las cosas novedosas, porque creo en mi panadería, porque soy productora de café y de soco. ¡Ay, hermoso! O sea, me encantan esas ideas. Me gusta apoyar esas ideas porque es mi pasión, porque genera ingresos, por falta de trabajo remunerado. Me gustaría cumplir con ese objetivo, por satisfacer a esos clientes. Algo muy general. Yo creo que sí estamos, sí estoy compartiendo, ¿no?, la pantalla. ¿Cuáles son tus proveedores? La tienda, tú mismo, empresas privadas, muchas fábricas, tiendas de hilado, ajá. Mis hijas, tejarros, bueno, aquí veo muchos proveedores, almacenes de tela, hilos, accesorios, local de víveres, familia, amigos, vecinos, imprentas mundiales. Muy bien, estimadas asistentes, muchas fábricas, pero esas muchas fábricas, cuando miremos el o muchas tiendas, no me pueden decir muchas tiendas. Debemos saber si yo hago crochet, tengo que tener distribuidora de hilos en la ciudad de tal. O sea, el modelo Canvas es muy, nosotros podemos hasta borrar ese pliego de negocios, lo podemos borrar porque digo, ah, no, mi ya no hago crochet, no, también tengo mi distribuidora de lana. O sea, hay diferentes, yo puedo tejer, ¿no? Pero también en lana, no solamente en crochet. Muy bien, ya las voy conociendo. No sé si ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Me pueden confirmar? Estamos ya en la diapositiva. Sí, doctora. Sí, magíster, sí. Positivo. Entonces, ya con esas ideas que me encantaron, las felicito. Miren lo que hice. Maritza Roldán, un emprendedor toma un proyecto y lo convierte en una fuente de sostenibilidad para sí mismo y para su familia. Y eso es lo que ustedes me están dando respuesta. Madre es cabeza de familia. Ahí es la sostenibilidad. Busco ingresos, busco mantener mi familia. Pero también es en una empresa que ofrece productos y servicios, también es fuente de empleo. Qué bonito que esas microempresas también le generen empleo y yo pueda decirle a mi hermana, ven y te empleo. O sea, poco a poco, las microempresas empiezan por una persona, después por tres, suficiente. No alarguemos a ser tan visionarios. A los 3 años podemos llegar a ser una gran empresa, poco a poco, con apoyo de organizaciones externas. El objetivo bueno de esta clase es comprender el significado y la importancia del modelo Canvas. ¿Qué es el modelo Canvas? ¿Ya? Es una herramienta, primero voy a ser muy teórica, después voy a ser muy práctica porque ya voy a indicarles cada plano de ese modelo Canvas. Entonces, miren lo que dice, es una herramienta de gestión estratégica que permite conocer los aspectos claves de tu negocio, cómo se relacionan y compensan entre sí, ¿ya? Son casillas, 9 casillas que se van relacionando. Hacen visible la infraestructura, la oferta, los clientes y la situación financiera de tu organización para que logres reconocer las deficiencias y analices el rendimiento. ¿Será que me va bien? ¿Será que busco otro nicho de mercado? El modelo Canvas, ya como un antecedente, fue desarrollado por un consultor y ahora son, ¿no?, docentes de universidades. El que desarrolló este modelo de negocio fue Alexander Osterwalder, ¿ya? Y el profesor de sistemas de información y gestión, Jeff Spigner, que ellos empezaron a decir cuál es el segmento, cuál es el producto, pero al mismo tiempo tenemos que innovar. No nos podemos quedar con solamente yo vendo un celular. Tengo que innovar. Entonces tengo que colocarle ese valor agregado. Definieron 9 categorías para ese modelo que representan unos componentes muy básicos. Va a ser muy simple. Yo quiero que me atiendan. Ahorita la teoría, suficiente. Ya cuando les diga, por favor, me prestan un poquito de atención para que en el taller que van a subir se la haga súper fácil. La importancia de este modelo Canvas en las empresas
y es una herramienta ideal para comprender un modelo de negocio de forma más directa y estructurada. Te voy a decir la casilla donde tú vas a completar y qué tienes que colocar. Y suficiente. O sea, ustedes con ese modelo Canvas para toda su vida van a seguir y lo pueden cambiar porque cada vez pueden innovar. Utilizarlo te ayudará a visualizar la información de tus clientes, la propuesta del valor que ofreces a través de los canales y cómo tu empresa gana dinero. ¿Cómo distribuyo? No les hice más preguntas. ¿Cómo distribuiré mi producto? ¿Voy puerta a puerta? Puedo hacerlo, ¿ya? Pero ahora hay diferentes formas. El modelo Canvas no solo para comprender tu propio modelo comercial, sino también tus competidores. Y esa es la situación, eso vamos a ver. De igual manera, es una herramienta que te permite tener una visión global de tu negocio. Eso te facilitará innovar para adaptarte a los cambios del mercado. Por eso, ese plano de negocios puede ser modificado. Esa es la ventaja de este modelo. Además, solo te ayuda a comprender quiénes son tus clientes y tus productos. También sirve para asegurarte de todos los miembros de tu organización. Es una herramienta cualitativa, ¿ya? Las cualidades, el entorno, el análisis, no vamos a manejar números, si no sería cuantitativo. Conviene complementarla con un modelo cuantitativo con el manejo de datos y números, ya cuando ya vamos a ver los ingresos. Ahí ya lo vamos a combinar, porque ya son otras casillas. Así, unas herramientas financieras, contables, de marketing y otras. De igual manera, es una herramienta que permite tener una visión global. Creo que se me repitió esta. ¿Para qué sirve el modelo Canvas? El modelo Canvas sirve para identificar los aspectos esenciales del modelo de negocios, presentándolos de una manera estructurada, de tal manera que sea posible encontrar aquellas actividades que son más relevantes. Ustedes me decían, tengo una panadería, tengo un proveedor, pero ¿cuál es el proveedor? O sea, distribuidora de harina, distribuidora de huevos. Miren cómo, o sea, ustedes me decían muy general, este modelo Canvas te ubica cuál es tu distribuidor, cuáles son tus proveedores. No podemos decir mi familia, mi hermano me distribuye, no puede ser así. Ya tenemos que tener determinado ese proveedor. El modelo Canvas te permite identificar lo esencial. Ustedes cuando hagan esta planilla, por favor, muy puntual. Lo que vamos a hacer un ejercicio al final. Van a ser muy puntuales, muy esenciales en su respuesta en esas casillas. Con el modelo Canvas tienen una visión general de cuál realmente es tu modelo de negocios. También muestra las actividades que no son relevantes e incluso cuáles se interponen en el camino. ¿Qué actividades cumple? Ya les voy a indicar cada casilla. O sea, yo tengo un recurso humano, pero ese recurso humano, ¿qué actividad va a hacer? ¿Tejer? ¿La otra persona qué va a hacer? ¿Ovillar? Yo creo que son esas actividades. Primero, ovillas. Entonces, tengo bailar esa persona, también. ¿Cierto? ¿Dime? Bailar. Bueno, ya técnicamente creo que tú me vas a ayudar. Entonces, mira, esos son los recursos humanos que uno tiene, pero asimismo tenemos unas actividades importantes dentro de este modelo Canvas. Y es lo que mi mamá teje, imagínense. No, yo creo que ovillar, no sé, hilar, no sé la palabra técnica. Lleva tu misión hacia lo esencial y de esta manera puedes optimizar tu modelo de negocio. Modelo de negocio es complicada y tiene muchas variantes. La definición clásica es el, yo creo que esta la van a ver la próxima semana, que es el plan previo al plan de la negocio que define a qué vas a ofrecer al mercado, cómo lo vas a hacer, quién va a ser tu público objetivo. Eso es lo que nosotros necesitamos saber realmente, a dónde va nuestro producto y servicio. Bueno, el modelo Canvas es una herramienta de gestión estratégica y esto yo creo que, no sé si lo apuntan, que permite conocer los aspectos claves de tu negocio. Suficiente, que ustedes sepan esto, suficiente. Esa es es una herramienta. Magister, no se está proyectando la diapositiva, se lo comunico por si su intención es que se vea alguna diapositiva.
Otra vez voy a compartir. Ahí. Ahí estamos, sí. Agranda un poco, por favor. Gracias. Ahí estamos. ¿Ahí? Sí, entonces, perfecto. Ya vamos a llegar ahorita en este momento al plan, ya al modelo Canvas. Y solamente necesito que ustedes sepan que este modelo Canvas es una herramienta, ¿ya? Es un planito que vamos a decir que esto me va a ayudar. Y eso es una herramienta de gestión estratégica. Y es conocer los aspectos clave del negocio. ¿Cuál es mi cliente? Mi cliente, hay que diferenciar entre consumidor y cliente, es otra, ¿no? Que son los padres de, o las madres de familia que compran los pañales, pero el consumidor es el bebé. Entonces, sabemos dónde voy a dirigir ese producto. Entonces, vamos a mirar ese lienzo, cómo se utiliza, es una metodología Business Model Canvas que se denomina lienzo de negocios. Bueno, esto ya lo miramos. Miren, aquí están los y no sé si hay la posibilidad que le tomen una fotico, por favor, ya, a este lienzo, porque yo voy a seguir con las diapositivas y les voy a indicar. Miren, Magister, espéreme un ratito, ya. Ahí no le muevan para hacerle un capture a la pantalla para... Sí, por favor, todas pueden tomarle la foto de esta pantalla. Porque de ahí yo ya cambio y se me va a complicar la explicación. Primera, ¿ya? Dice, hay que seguir. Ya, gracias, Magister. Ok, para todas, por favor. Ay, pero es que yo no sé por qué se me aparece este. Ay, ya, por acá lo coloco. Ay, ya lo pueden hacer. Primero tenemos segmento de clientes. Mire, son 9 casillitas. ¿Ya? Primero les voy a dar el concepto. ¿Qué hace cada casilla? Y las preguntas, ¿qué debemos responder? El segmento de clientes. Segundo, hacemos la propuesta de valor. Porque primero, para lanzar un producto, tienes que conocer primero el segmento de mercado, ¿ya? A la par, esto es a la par. La propuesta de valor para mí, ¿ya? Es siempre a la par, se trabaja a la par. Si yo digo, voy a colocar una comercializadora, una distribuidora de pañales, ¿a dónde la voy a ubicar? ¿En qué segmento va a estar ubicada? Y en la ciudad, o sea, el sector. Porque si nosotros, bueno, yo vivo en la ciudad de Atintaqui, pura fábrica, y toda la calle, si colocan, son sábanas, qué competencia. Hay que analizar dónde me voy a ubicar, que no exista mucha competencia, que sea un producto innovador. Si yo vendo sábanas, que sean innovadoras. Ahí es la diferencia, esa es la competencia. Vamos con los canales, ya les voy a indicar la cuarta en la relación con los clientes. Este es un corazón. Si ustedes se dan cuenta, esta es la primera parte que se va a realizar. Se va a analizar, ¿ya? 1, 2, 3 y 4. Suficiente. De la 4 pasamos a la 5. Fuentes de ingreso. Ya les voy a explicar para qué sirven esas fuentes de ingreso. ¿Cómo me van a pagar, no, mis clientes? Luego pasamos los recursos claves, ¿ya? El recurso humano que tenemos que tener. Las actividades claves, que son muy importantes. Para tener esas actividades claves necesitamos unos socios claves, que son los proveedores. Miren, está enumerado. Llegamos al final. La estructura de costos, que son los costes fijos, los costes variables. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ahorita estamos con lo inicial. Hijo, preguntas. ¿Sí, alguna pregunta? Magister, una pregunta, tengo una inquietud, donde dice estructura de costes. Ya lo vamos a ver, o sea, ahorita les presento algo muy, muy rápido, ¿ya? Luego ya. Muchas gracias. Entonces, vamos con la primera, que es segmentos de mercado. Ya se me fue la diapositiva, o sea, ténganla en cuenta ese plano, que el segmento de mercado dice, tus clientes no existen si no sabes quiénes son. Se deben conocerlo geográficamente, demográficamente, socialmente. Se debe detallar de la forma más exacta a qué tipo de personas va. Ojo, la persona que hace crochet,
¿A dónde va? ¿Cuál es tu segmento? Ahí vamos. Los quiero, y para todos, los de la panadería que miraba por ahí. Los otros que me decían servicios y productos, creo que es una tienda. No sé. ¿Para bueno, dónde va? Yo me dedico al diseño de tejidos a crochet. Yo prácticamente, o sea, a quien le vendo es a la gente que está fuera de aquí. Lo que es las cosas grandes, por ejemplo, lo que es vestidos, lo que es los cardigans, ya, de acuerdo, por ejemplo, al modelo que me piden. Ya, ¿en qué ciudad, geográficamente? Porque mira lo que estoy pidiendo. Finalmente España y Estados Unidos. Ya. Pero es así, solo bajo pedido. O sea, por ejemplo, pedido. Tengo una página en Facebook y también a través de WhatsApp. Entonces yo envío, hago, por ejemplo, tengo en mi taller de los restos de los hilos porque no desperdicio nada absolutamente. Entonces acostumbro a tejer los centros de los tapetes, sean redondos, sean cuadrados, y les tengo ahí en combinaciones. Entonces luego les mando las fotos de lo que tengo y les mando también modelos que pueden hacerse. Entonces... se trabaja con bajo tallaje o como también se puede trabajar por bajo medida. Ya, entonces, muy amable. Combinaciones muy de amable. Colores. Entonces, ese es el segmento que tengo. La propuesta de valor es prácticamente que yo mismo hago el diseño, las combinaciones y para que le guste y le agrade a la gente. Los canales, como ya le dije, es a través de las redes sociales. Y la relación con los clientes es una relación, o sea, bien estrecha porque les hago al gusto que ellos piden. O sea, no es a mi gusto, sino al gusto del cliente. Eso personalizado. Muy bien. Mírenlo, y la escucharon la compañera. Entonces, el segmento de clientes es España, Estados Unidos. Ustedes van a colocar, vamos... Yo creo que lo voy a hacer en vivo y en directo esto. España, ¿ya? ¿Qué edades? Porque el segmento, el mercado, tengo que saber qué edades, qué ingresos tiene. Entonces aquí vamos a colocar España de 30 a 60 años. Es una mujeres de 60, ya estoy mirando, ¿no? Que son mujeres que me compran esos vestidos de crochet. Listo, ya tengo mi segmento. El segmento es de 16 años hasta los 55 años, que es la gente, o sea, que bueno, más le gusta exhibir, o sea, el tejido, o sea, que le vean, se sacan fotos, suben al Facebook, o sea, con la prenda de vestir, o sea, le están en, y más que todo, yo me rijo bastante también en la moda actual, en los colores, entonces les voy dando, o sea, les digo, miren, estos colores está de moda, se puede combinar, pero vean ustedes. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿no? Tener conocimiento también. Y yo le puse ahí la tienda de los hilados porque no tengo una distribuidora específica. Yo, por ejemplo, hay hilados que compro en Cañar. Hay hilados que yo compro en Guayaquil. Y hay hilados que yo compro en Quito. Ya. Hago aparte, por ejemplo, del diseño de tejidos, también hago combinaciones con tela. O sea, la parte de arriba, el corpiño tejido, y la parte de abajo va una tela. Entonces, generalmente utilizo las telas nacionales, que son esos crudos. El crudo, que es lo que más les gusta, en crudo. Y también, si es en estampado, trato en lo posible de combinar el motivo que tenga relación con el estampado. O sea, que juegue, o sea, tenga ese juego de colores. Y ahí estás innovando, estás dándole el valor agregado. Entonces, ya le escucharon a la compañera. Tiene algo geográficamente, demográficamente. Hay que incluir el sexo, la edad. Digamos, yo vendo panes, público en general. No podemos hacer, pero tenemos determinado de 18 años en adelante, porque la fuente de ingresos, yo creo que yo lo envío a mi sobrino, le doy el dinero para que compre el pan. Pero puedes establecer para todas estas tienditas mejores colocar en este segmento de mercado la edad de 18 en adelante, ¿ok? Los estudios pueden ser universitarios, depende del producto, por favor.
Geográficamente sí me gustaría saber para dónde, de pronto si es nacional, hágalo nacional en la ciudad de Quito, ¿ok? Segmentos de mercado, aquí están las preguntas. Debemos dar respuesta a, aquí ustedes cuando empiecen a hacer este plan de negocio, este modelo Canvas, ustedes se van a preguntar esto, por favor. ¿Para quiénes estamos creando el valor? ¿Para quiénes son nuestros clientes más importantes? Ese pan, ¿será importante? Público en general, colocan ahí en ese Excel, va a ser una planilla, y ya creo que Jessica la tiene en sus manos. Es una tabla Excel donde ustedes van a, en 5 minutos, no les quito más, señoras. 5 minutos, este modelo Canvas lo pueden hacer. ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? Las señoras de Estados Unidos, las señoras de España, ¿ya? De edades de 15 a 20 o 60 años. ¿Cómo podrán comprar nuestro producto? ¿Quién es mi cliente? ¿A quién me dirijo? Todo eso se tienen que preguntar y solo escribir en 2 palabras. ¿Suficiente? La propuesta de valor, la segunda casilla, trata sobre el problema o necesidad que se resuelve. No tiene sentido hacer lo mismo de los competidores. Se debe aportar un valor al producto que se diferencie de la competencia. Ello aplica lo siguiente: el modelo de negocios es el estudio de mercados, investigación, prototipado, ahora vamos a saber qué es prototipado, desarrollo tecnológico y emprendimiento. Hay que diferenciarse de esa competencia, ¿ya? Hay muchas peluquerías en una calle. ¿Qué me dan? ¿Cuál es la diferencia? Ah, no, es que en la primera no me dan tinto, pero en la segunda sí, y me dan aromática y tinto. Hay que diferenciarse de esas competencias, y ese es el valor agregado. Miren, el prototipado. ¿Qué voy a coger? No sé, aquí hay un llavero. ¿Esto qué les parece? ¿Esto es innovador? ¿Es un pescado? ¿Les parece innovador? Sí, porque es una creatividad también. ¿Ya? Bueno, para poder ejercer un trabajo y así mismo sobre subsistir a la actividad. Mira lo innovador. Abrí ahorita y me pareció gracioso. Oh, este que le abres la boca y aquí ya empieza a mover la colita. O sea que antes me imagino que un llavero era un pescado normal, pero ahora le hicieron una cuerda y esto es lo innovador. También está pintado como sandía. Mira, y es algo que es raro. Ahorita lo cogí, no es mío, es de las sobrinas de una amiga, pero me llamó la atención. Es prototipado, cogieron un llavero normal, pero le colocaron un valor agregado que le hace que le estiras esta tirita, pero mueve la colita. Y espero no dañar. Entonces, mire. El prototipado es una versión inicial de la idea de un producto o servicio. El prototipado nos permite probar, evaluar y validar si efectivamente esa idea va a ser realmente precisa para esos usuarios. Hay que hacer el prototipado un bosquejo. O sea, yo hago un vestidito en crochet, hago un bosquejo. Miren, hago un pan, un largo, hago un bosquejo, hago un borrador. ¿Será que será llamativo ese pan largo? ¿O le coloco letras? No sé. Luego, miren, y esto pasa mucho en la tecnología. Los prototipados, muchos utilizan esta palabra cuando se hace cosas tecnológicas. Miren la parte del celular, aquí les coloqué este ejemplo. Cuando se habla de prototipado, un bosquejo, pero ese bosquejo fue en un celular simple como este. Después aparecen esas aplicaciones, van a la segunda fase, que es en ese prototipado de la aplicación. Hay unas aplicaciones muy útiles. Google Maps, WhatsApp. Miren, el WhatsApp es una aplicación que es muy útil ahora, ¿no? En este mundo globalizado, el WhatsApp nos comunica para todo el mundo. Con esa aplicación, esa app, cuando estamos hablando de prototipado, hay que validar. ¿Con quién validamos una app? Con las personas, ¿ya?
miren, aquí está validando esta persona. Si esa app, si ese Google Maps fue bueno o malo. Ahí es donde dan ese mercado, ese nicho de mercado para dar prueba. ¿Les parece que fue bueno Google Maps? Sí. Pero hubo un tiempo atrás cuando inició esto de los celulares. Viber, no sé si recuerdan esta aplicación. Hicieron un bosquejo, colocaron esa app en todos los celulares, Viber, pero no dio resultado. Empieza a lanzarse WhatsApp brindando más servicios, te envió la ubicación, o sea, tenía más secciones y Viber llega en el momento y cae. Hay competencia. Por prototipados en tecnología te hace caer. Entonces, hay que innovar. Miren lo que es esa propuesta de valor. Los invito a que innoven. ¿Qué hacemos con un pan? ¿Qué hacemos con una tienda? Yo he pasado muchas experiencias acá en el Ecuador, ¿ya? De que voy a tiendas o a locales donde venden ropa, por ahí mire que alguien tiene ropa. Yo vuelvo cuando me atienden bien. No sé si les ha pasado. ¿Les ha pasado eso? Un valor agregado es la atención. Tú regresas por el buen servicio. Yo vendo un producto y te vendo un buen servicio que es la atención. Ay, le he visto esta talla. ¿Les ha pasado eso? Ustedes han vuelto a un local comercial, a un centro comercial, donde llegan, compran su ropa y salen. Sí, sí, suele pasar. Y más, es más común volver a una tienda que te atienden y tengan poca variedad, pero que volver a una tienda exótica, como decir, con bastantes variedades y que la atención sea nula. Sí, o sea, a mí me gusta que me atiendan, o sea, que me den ese servicio y vuelves. Entonces es un valor agregado, no lo tienes que dar en la ropa, en el servicio. Ese es el plus. Entonces, para todos los que tengan tiendas, hay que dar un buen servicio, ser amable, ser muy atento. Yo sé que a veces es pena, pero el cansancio, pero hay que darle ese buen servicio hacia el cliente. Entonces, para esa propuesta de valor, hay que darse estas respuestas. ¿Qué valor estamos entregando a nuestros clientes? ¿Qué problema resolvemos? De Perú, miren, o sea, esas son algunas hay población, entonces que la estrategia de vender productos colombianos y peruanos porque tengo mis vecinos, miren, resuelvo una necesidad porque a mí me gusta un producto colombiano que no lo hay, pero yo sé en qué tienda hay. Entonces, miren esas estrategias que les estoy dando. Les puse unas imágenes aquí. Yo trabajé en la Universidad de Loja, en el Centro de Emprendimiento con Migrantes. Son historias, ¿no?, que me ha llegado al corazón y que dicen, yo vengo con una idea de negocio. A emprender. Ustedes miran aquí en esta primera imagen, que son almohadillas térmicas, ¿no? Tú las puedes encontrar en Fibeca y son con pura tecnología y eso te abriga y te quita el estrés. Mi emprendedora, que hasta ahora tengo el contacto y me alegra que tiene sus almohadillas, ella no hizo el mismo probado, o sea, hizo una copia por agregar y ahora ya hay más en el mercado, porque esto fue en el 2016 y hasta ahora sigue en el mercado, desde Loja distribuye a nivel nacional en el Ecuador. Ella vino con esa idea desde España y dijo, yo imagen, y ella colocó 12 semillas, manzanilla, laurel, bueno, de todo. Tú lo metes al microondas, te colocas aquí en el cuello y el efecto es muy positivo.
es algo innovador. Hay almohadillas de todo, pero ella le colocó las 12 semillas. No es es innovador en el Ecuador. En España, en todo lado, hay de estas almohadillas con semillas. Pero pues ella dijo, no hay acá, no hay en Loja. Licenciada, hay que pensar que le interrumpa, es que se le escucha entrecortado, parece que su internet está mal. ¿Aló, aló? ¿Ahí me escucha? Voy a apagar, a ver si. Sí, aló, pero aló. Está como entrecortado. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Ahí me escuchan? Ahí se escucha mejor. Y es que me toca claro. Me toca apagar cámara, Jessica. Bien, adelante. Ahí. Ahí sí me escuchan bien. Hola. Sí, se le escucha ahí. Ya. ¿Dónde me escucharon, mejor dicho? Estaba escuchando las 12 semillas. Ah, ya. Entonces, bueno, compañeras, lo que les decía, lo repito y lo resumo muy rápido, ¿no? Traer una idea de negocio del extranjero, ¿ya? Que no exista y que digamos, esto es innovador, lo pueden hacer. O sea, el apoyo financiero para este ejemplo que les doy, para esta emprendedora lojana, fue un esfuerzo total porque sacar las certificaciones de 12 semillas es muy costoso en el Ecuador. Pero poco a poco ya buscó organizaciones para emprendedores y lo sacó adelante este emprendimiento. Entonces, miren, venir con un interior y poner... No se le escucha, no se le entiende. ¿Ya? Ahora se acaba de entrecortar por unos segunditos, en este momento, mi estimada ingeniera. Voy a apagar la cámara, me van a disculpar, yo creo que es la cámara. Sí, adelante. Vamos con la tercera, vamos con la... Los canales, ¿ya? Los canales, yo creo que es súper fácil que ustedes entiendan. La tercera casilla debemos definir cómo conseguir el producto llega al cliente. Alguien me dijo, por Facebook, estamos utilizando el Facebook mucho, medios físicos, tenemos nuestro punto físico, por internet, por dispositivos móviles, ahora ya podemos hacer el WhatsApp, ¿no?, de negocios. Tiendas virtuales, ¿me pueden alzar la manito cuántas, y me puedes colaborar, Jessica? ¿Cuántas personas tienen tiendas virtuales o WhatsApp? Porque sería interesante saber, Viviana, me alza la mano, Sandra, ¿tienen su WhatsApp? Bueno, pueden tener su WhatsApp. WhatsApp Bustines. Carmita Mazabanda también dice que tiene una tienda online. Karina del Carmen. Ya. Miren la ventaja de tener ahorita esta capacitación. La Universidad de Otavalo, si ustedes, bueno, nosotros ya luego con Jessica vamos a hacer con el Observatorio de Ciencias Empresariales, vamos a capacitar para que ustedes o nosotros como universidad tengan su tienda virtual hasta cierta parte, porque hay que pagar un dominio para que esté subido en red. Ya los que no tengan una tienda virtual, en estos momentos de pandemia, seguimos en pandemia, no lo diré en pospandemia, seguimos en pandemia, podemos hacerles las tiendas virtuales. Yo sé que un dominio ahorita está costando $120, ya les informo, pero ese dominio los hace conocer a nivel mundial. Entonces, yo ya les daré los datos al final de la clase para que estén en contacto conmigo y nosotros con mucho gusto para atenderlas en sus emprendimientos. Podemos hacer las tiendas virtuales, ¿ya? Los dispositivos móviles ya creo que con WhatsApp, pero nosotros podemos ponerlas en Facebook, en Instagram, en tiendas virtuales. Podemos vender nuestro producto fácil, ¿no? En las páginas web, con los celulares o con una distribuidora, ¿ya? Una empresa de transporte. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué canales podemos llegar a nuestros clientes?
tiendas virtuales. ¿Puedo vender mi ropa? Sí, o sea, no tengo un lugar físico, pero puedo vender por mi tienda virtual. ¿Qué canales funcionan mejor? Ahorita están vendiéndose mucho tiendas virtuales, WhatsApp, Instagram, Facebook. Para los que tienen Facebook, excelente. Pero falta, yo sé que quieren dar un paso más, tener su tienda virtual. Porque el Facebook, algunos no tienen, otros sí tienen. Entonces, es mejor, a veces por seguridad, manejan sus tiendas virtuales. ¿Cuáles son de estos canales son los más rentables y más económicos? Pues una tienda virtual, un WhatsApp, un Instagram, ¿ya? Pero que tienes que tener mucha seguridad cuando te paguen. Esa es la situación. Cuando tienes una tienda virtual, se enlaza con PayPal, con tus tarjetas de crédito, bueno, etcétera. Pero esa es la situación cuando existen estos canales de distribución. ¿Cuál es la relación que tenemos con cada uno de nuestros segmentos de clientes? Ah, no, es que ya llevo 5 años enviándole puerta a puerta a mi cliente. Excelente. Le gusta, o sea, que le llegue puerta a puerta. Ya, yo vendo mi pan puerta a puerta, no hay problema. ¿Qué tipo de relación esperan? Que te digan, doctora Jessica, ¿ya le llegó el pan? O sea, yo desde acá, desde Quito, a Machala, ¿te llegó el pan? Hay que seguirse comunicando, no hay que dejar, es que vendí mi vestido en crochet a Estados Unidos. Tú tienes que seguir contactándote y le quedó bien, necesita algún ajuste o para el próximo envío necesita otra talla. Bueno, hay que estar siempre en contacto. Por eso, cuando ustedes van a algunos locales, a cadenas ya nacionales, están ya colocando como cliente lead. ¿Qué quiero decir con este cliente lead? Que te están pidiendo un correo, un teléfono para ponerte ofertas. Eso se espera. Uno espera de un WhatsApp, de tener un cliente ya seguro. ¿Qué coste tiene? Bueno, cuando se utiliza transporte, tiene un costo, ¿no? Todo tiene un costo. No es que hay que aumentarle un costo más a ese producto. Ojo con estos canales, ¿no? No puede ser tiendas virtuales, pero tiene un costo. Hay que pensar mucho en eso porque un dominio te está costando 180 mensuales. Miren, aquí están. Aquí hay las plataformas más utilizadas en las ventas. Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, TikTok. Ahora TikTok, ha sido la moda. Yo no lo utilizo, no tengo esa aplicación. Por motivos de trabajo, no manejo mucho. Mire, WhatsApp, mire, Pinterest. Este sí, para los emprendedores ha sido tan importante. Yo la veo a mi mamá y le digo a la emprendedora de crochet, siempre están ahí colocando imágenes de tantas manualidades. Snapchat es muy poco, esto se bajó. Ya son aplicaciones que el mercado la retira. Miren, Clubhouse también son aplicaciones que ya no se están manejando. Pero estas primeras, por favor, ustedes tienen que colocar. Creo que TikTok ahora está subiendo más. Son plataformas que tú puedes vender y puedes utilizar. Relaciones con los clientes. Por WhatsApp, por chat. ¿Cuál es la táctica? El servicio postventa, el servicio personalizado. ¿Cómo llego? ¿Cómo llegó a esos clientes? ¿Puedo llegar a esos clientes? ¿Puedo decirles, puedo hacerles una encuesta por tu compra? Para la próxima compra te damos el 20%. Esa es la relación. Entonces, hay que mirar esas estrategias que vamos a tener hacia futuro para mantener el cliente. Ojo, por eso hay un corazón en ese plano que les envié, es el corazón, ese es el que te va a dar la vida para seguir en tu emprendimiento. El cliente da soporte por correo electrónico, atención vía telefónica, el WhatsApp. Yo creo que para todos los que ustedes tienen sus emprendimientos, yo creo que se comunican con su cliente por WhatsApp, es la forma más rápida, pero tienen que ser muy claros. El mensaje tiene que ser muy claro, no tan largo, tiene que ser muy corto.
Miren, las tres preguntas que les hice fueron cortas, sustanciosas, y yo las entendí. Eso tiene que ser así. ¿Ok? Entonces, hay que mirar venta de zapatos. Tengo que saber qué talla te gustó, el color para la próxima compra, 20%. Hay que tener esos clientes. Hay clientes, en el marketing se manejan clientes mariposa. Y esos clientes son los que llegan y vuelan. Y nunca más tienes contactos. Y esos hay que tenerles muchos cuidado. Hay clientes amigos, los amigos fieles. Y esos son los que vuelven y regresan a comprar el pan por el sabor, por su servicio. Miren, por el servicio en la tienda. Todo eso hay que saber mantener ese cliente. Eso sí les pido el favor, la amabilidad. O sea, ser amables hasta por WhatsApp, por las llamadas telefónicas a la hora de hacer una encuesta. Y eso es mantener un cliente. La quinta casilla es la fuente de ingresos. ¿Cómo hacemos para monetizar nuestro producto o servicio? Y eso que no les hice la pregunta. ¿Cuál es el precio? ¿Qué valor ofrecemos a nuestros clientes para que paguen el de él? El sistema de pago que podemos aceptar son tarjetas. ¿Cómo hacen? Transferencia, efectivo, contrarreembolso, tarjeta de crédito. Esa es la fuente de ingresos. Ustedes cuando me ingresan en esa tabla Excel, pago en efectivo. Si es la tienda, de pronto, ¿no? A veces hay modalidades que se paga por tarjeta, ¿ya? Transferencia, hay tantas formas de las fuentes de ingreso. ¿Cuánto me va a costar ese vestido en crochet? Ya coloqué el ejemplo. $50, porque hay que mirar, hay que sumarle la mano de obra, el transporte, ¿ya? Unos $150, pero ¿me vas a hacer una transferencia? Entonces hay que pensar en eso. Hay que los costos variables, los costos fijos también, pero hay que primero ahorita cuánto es el valor de ese producto en sí y el servicio. ¿Cuánto será? En efectivo yo creo que nos pagan todos. Para las personas que venden en el exterior, sí hay que hacer transferencia y tiene que ser muy seguro. Fuentes de ingreso. ¿Cuál es nuestra primera línea de ingreso? Ya, aquí están. El datáfono. En línea, ya tenemos en nuestro celular. O en efectivo, ¿cómo pagarán nuestros clientes? ¿Por qué están dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿$25? ¿$50? Hay muchas diferencias, ¿no?, en nuestros productos. Entonces, $3, $1, 30 centavos, depende del producto. Entonces, esa es nuestra fuente de ingresos. Ustedes me van a colocar en efectivo, por favor, en esa casilla, nunca se olviden. ¿Ya? Transferencia, ya, plataformas virtuales. Ahora vamos a la otra parte. Acabamos ya las cinco casillas, que era el corazón, ya, interno para manejar. Ahora los recursos claves. ¿Cuáles son los elementos más importantes para nuestro negocio que funcione? Financiero, físico, intelectuales, recursos humanos. ¿Qué recursos esenciales requiere nuestra propuesta de valor? Bien, para los que me escribieron la panadería, ¿cuál es tu recurso humano? ¿Me pueden decir, me pueden aperturar el micrófono tranquilamente? El restaurante, ¿cuál sería el recurso humano? Para que me pongan en esa casilla. ¿Qué recursos esenciales requiere nuestra propuesta de valor? Para el restaurante necesitamos como recurso humano una persona que sepa cocinar, si no, no hacemos nada. Un chef, supongamos. Sí. ¿No es cierto? Entonces tú me vas a colocar chef en ese recurso clave. Meseros, otro recurso clave, ¿ya? Necesitamos para vender esos platos, esa carne. También a veces necesitan ayudante de cocina y también que laven los platos. Auxiliares de cocina, los que lavan platos, auxiliares de cocina. Bueno, ustedes me van a colocar así, muy sencillo, en esa tabla Excel, ¿no? Ya al final les voy a hacer la presentación en esa tabla Excel. En este caso ya saben cuál es el recurso clave, sobre todo esos recursos humanos. Financiero tenemos para poder comprar, ¿no?, esas maquinarias, por ejemplo.
¿ya? Físicos, la maquinaria, pero necesitamos dinero para comprar esos físicos, esa maquinaria, esa máquina de coser, eso es algo físico. Entonces, recurso esencial, horno también. Hasta ahorita estamos mirando el horno, pero el recurso clave me gustaría más, esto se valora en el modelo Canvas como un recurso humano. Ya, entonces tenemos esa máquina, pero también tenemos el recurso humano que va a producir luego, mire, que se conecta la 6 con la 7. Ojo, no se me van a confundir, por favor. La 6 es el recurso clave. La 7 es las actividades claves. ¿Cuáles son las cosas más importantes que ofrece la compañía para garantizar el modelo de negocios que funcione? Producción. Si yo digo del chef, me va a producir pescado, camarón. Ojo, entonces, en la actividad clave, en la casilla 7, producción, entonces colocaría producción, cartos a la carta, ya, platos a la carta, perdón. Eso es lo que está produciendo el chef, o sea, todo eso, ya. Solución de problemas, si tenemos un consultorio, aquí la abogada me va a ayudar. Yo soy profesional, soy una abogada, pero entonces, ¿qué voy a dar? Mis actividades claves es solucionar los problemas en la sociedad. Yo como abogada me coloco un consultorio. Entonces, mire, consultorías también para las que aquí hacen algún servicio, ¿no? De contabilidad, ingeniería, gestión de suministros, pero más para todas las emprendedoras. Todas producimos actividades claves. Tengo un recurso humano, tengo una máquina que me va a producir ya pantalones. Son actividades, ¿ya? Yo tengo un recurso humano que me está tejiendo, listo, o que me está cosiendo un jean. Tengo un recurso humano y esa es una actividad, coser. Eso es un recurso humano, nunca se olviden, es una actividad que hay que valorar. Ah, es que yo también distribuyo zapatos, pero yo también tengo en mi almacén un personal que es de bodega. Es recurso humano que me empaca. ¿Cuál es la actividad de ese señor de logística? Empacar, embalar y distribuir. Miren, son actividades claves. En la panadería, tengo mi panadero, que es un recurso clave, pero las actividades, que es amasar. Entonces, esa actividad ustedes me van a colocar, son palabras claves, no se me van a alargar. ¿Ya? Yo no sé, solamente necesito la idea de negocio, el segmento de mercado, cómo van a distribuir, ¿ya? ¿Cuáles son las actividades claves? Hasta ahí, mire, vamos con la 7. La 8, que era la casilla que estaba acá. Asociaciones claves. ¿Cuáles son nuestros principales suministradores? Por ahí mire, por eso les hice esa encuesta al inicio de clase. ¿Qué productos van a suministrar para arrancar? Panadería. Distribuidor de harina. Ahí me van a colocar así, muy sencillo. Distribuidor de esencias. Distribuidor de huevos. Otra vez no se escucha, por favor. Hola, hola. Parece que se nos fue un poquito la conexión. Ingeniera. A ver, esperemos un ratito. Gracias. Esperen, parece que se cayó la conexión. ¿Vamos bien? ¿Va todo entendido? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está entendida la clase? Excelente. Sí, doctora, de algo que no se entiende, por favor, pueden preguntar. La idea es que todo mundo vaya entendiendo la clase. Aprovechen al máximo, ¿sí? Ese es el objetivo.
Doctora, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí. Ya, ¿de la clase? ¿De la clase? Sí, de la clase. Bueno, esperemos que vuelva la ingeniera. Un segundo. Esperemos que vuelva la ingeniera. Ya la tenemos aquí. Adelante, adelante. La estamos esperando. Perdón. A veces pasa esto. Esto pasa en todo lado, ¿no? Hay una pregunta de Sandra Balco, ingeniera. Sí, me gustaría escucharlas. Adelante. Doctora, dentro de lo que usted decía que hacemos el modelo Canva, ahí decía los proveedores. Por ejemplo, yo doy servicios para adultos mayores. ¿Ya? Entonces, ahorita yo soy la... tenía un pequeño centro en Conocoto, pero ya tuve que salir de ahí y venir acá al centro histórico. Entonces, empezar desde cero, pero ya no centro. Entonces, cuando usted dice los proveedores, ahí tengo que poner, porque, o sea, yo soy la que doy la clase, yo soy la que doy la metodología. Tengo todo, o sea, no necesito proveedores, o sea... Ahorita por lo pronto lo que quiero, tengo hecho, imprimo yo, o sea, imprimo porque escribí un libro basada en la, en, es un, basado en las experiencias y metodología durante 14 años de trabajo con población, con personas mayores, en la cual es una metodología integral que habla de derechos físico, mental, emocional, espiritual y recreativo. Entonces es integral, ¿no? Que dura 2 horas, que yo doy las terapias. Me dijeron que le pongo otro nombre, que son, según lo que estoy aplicando, pero para mí son eran terapias no farmacológicas. Entonces, me pareció genial lo que hablaba en el principio del video, ¿no? Que va uno evolucionando, va cambiando, va aprendiendo cada vez más. Entonces, en este deber que ustedes están mandando, por ejemplo, lo mío, lo que yo estoy enfocada, porque es una... Es un poco complicado, ¿no? Porque los adultos mayores, o sea, quienes serían mis clientes, ¿no? Serían los hijos, aunque ellos sean los consumidores. Y en algunos casos, los adultos mayores. Los adultos. Pero lo que a mí me impacta durante todo este tiempo que... ¿sí se me escucha? ¿Qué pasa? Estoy un poco ronca y no puedo hablar. Ya. Entonces, es que las personas mayores... tienen muchos aspectos negativos que se les hacen, que se les da, se le impone a la sociedad, ¿no? Entonces ellos ya no creen que son importantes, no creen que esas actividades, las actividades que son de recreación, ellos quieren seguir siendo productivos. Entonces ahora lo que estaba escuchando de usted, en el deber que tengo que poner, o sea, los socios claves en el mercado, en mi mercado, o sea, serían los hijos o los familiares, porque para mí es muy penoso del 90%, del 95%, se puede decir, de las personas que asisten a programas sociales no conocen los derechos. El 100% de los que asisten al IES, al ISFA, al programa 60 y piquito, yo soy de Quito, no de Pichincha, entonces no saben cuáles son sus derechos. Por eso se vulneran mucho los derechos y no se dan cuenta que si realizan esta actividad integral, ellos pueden ir mejorando, porque ya lo he probado durante 14 años de experiencia. Pero lo que me da mucha tristeza es que cuando ya están enfermos, ahí los familiares dicen, no, es que es normal que la abuelita esté loca o que la mamá esté en esas actitudes, son los achaques de la vejez, y se minimice este impacto en el envejecimiento en la casa, que es normal que esté metida en la casa, cuidando a los nietos, cuidando al marido, y cuando se muere el marido vienen los full traumas familiares, violencia intrafamiliar y todo eso. Sucede patrimonial y todos los 5 tipos de maltrato. Entonces, cuando usted me dice quiénes son nuestros socios claves en el mercado, yo pensaba, ¿no? A veces serían las asociaciones de adultos mayores. Y los proveedores, yo no tendría proveedor porque soy yo, o sea, yo soy la que hago todo. ¿El libro de quién es? Imprimo. ¿De quién es el libro? Es mi libro. Ya, entonces yo escribí el libro. Esa fue la base fundamental para tú crear esa idea. ¿Cómo te basas en brindar ese servicio? Bajo ya todas esas
teorías que tienes en tu libro y la vas a aplicar para ese segmento de mercado. Entonces, es un apoyo. Asociaciones, ¿ya? ¿Tienes por ahí algún apoyo de algunas personas para que tu institución genere ese servicio? Los puedes colocar. Pero además, ese libro ha sido el apoyo esencial para generar ese servicio. Entonces, colócalo. Esa es tu base para generar. ¿Pero en qué parte les pongo? En la 8, asociaciones claves. O sea, el libro, porque está en PDF, no, todavía no le he podido imprimir en físico. Sí, ha sido muchos durante todo este tiempo poder imprimir, porque a mí me parecía súper importante lo que usted decía, las fuentes de ingreso. Entonces, cuando fui a la Católica a imprimir el libro, me dijeron, bueno, nosotros podemos imprimir, porque me gradué en una maestría en gestión del desarrollo comunitario. Al sacar la participación social en el maltrato que sufren los adultos mayores, se sacó el producto de que se necesita un manual integral, ¿no? Para la atención de calidad para el adulto. Entonces, de eso salió mi metodología que se llama FIMESER, que yo le puse como el arte del acompañamiento, porque tiene 14 reglas de oro. Porque la única forma de nosotros cambiar y mejorar es en grupo. Jamás de sola. Yo he visto, por eso quiero unirme a asociaciones recién que estamos reactivándonos, porque con los adultos mayores fue muy, muy, muy difícil. Hasta mayo, junio, en julio tuve una respuesta para apoyar algún grupo, pero nuevamente con este temor del COVID ha sido un maltrato total. El COVID fue totalmente una enfermedad que maltrató a las personas mayores y de la cual yo, mi sueño es poder sacarles de esto. O sea, y apoyándome en los emprendimientos, ¿no? Que cada una persona mayor viene acá, hace las actividades, pero también puede hacer un emprendimiento porque cada una tiene dones y actitudes, capacidades que se pueden fomentar, ¿no? O sea, crear todo esto, pero en las fuentes de ingreso que usted me decía, yo ahorita no tengo fuentes de ingreso, entonces lo que yo para capitalizarme primero y yo mismo hacer, porque en la Católica me dijeron que se llevaban 2 años los derechos de autor de mi libro para poder apoyarme a imprimir el libro, a pesar de haberme graduado en Católica. Entonces, bueno, creo que Dios hace las cosas. En algún momento voy a poder imprimir el libro que me di cuenta que es más el aporte a las personas que están con las personas mayores. O sea, usted escoge mi libro, abre y sea, hagamos esto de memoria, hagamos esta de estimulación sensorial, que no hay, de recreación tampoco, que son rutas específicas para adultos mayores. Y es totalmente diferente, ¿no? Porque son actividades físicas que lo que se basa es en la música para estimular la mente. Gracias, doctora, por... Qué bonito escuchar ese emprendimiento, porque ayudas a un sector que son las señores de la tercera edad, ¿ya? Son muy vulnerables, ¿sabes? Conocemos, ¿no?, situaciones que están pasando en estos momentos, pero esa idea de negocio, síguela, o sea, sigue. Tu asociación clave van a ser apoyos. De pronto Jessica luego va a decir, yo te apoyo esa idea, y va a ser la Fundación de Ecuador Igualitario. La Universidad de Otavalo puede ayudarte también. Las universidades tienen ediciones, ¿no? Entonces, no sé cómo será tu universidad, pero el fortalecimiento es apoyar a los estudiantes para que generen esos productos y sirvan. Tu libro, muy importante. Entonces, busca tus asociaciones, sería, digamos, coloco, por ejemplo, ¿no? Para tu plan, ¿no? Canvas, sería asociación clave, Fundación Ecuador Igualitario. Ya le estoy amarrando a Jessica para que me apoye a este emprendedor. Y otro, el libro. El libro es fundamental para que... O sea, como socios clave. Sí, son fundaciones. ¿Socios clave? ¿Pongo así? Sí, asociaciones clave. Como socios clave. Aquí tenemos, por ejemplo, voy a seguir... asociaciones claves para tiendas, tenemos distribuidores de agua, WITIC, etcétera. Aquí coloqué un ejemplo que es unos pañales, no creo que los conozcan.
Tengo un proveedor que se llama Winnie. Listo, colocan, yo tengo una pañalera, colocamos Winnie. Tenemos panaderías, proveedores de harina, ¿ya? Harina, no sé, Pichincha. Tengo una pañalera. ¿Cuál es mi clave? Familia, pequeñín. Solamente son palabras claves, por favor. No les quito tiempo, son 5 minutos. Llegamos a lo último, a la nueva estructura de costos. ¿Cuáles son los costes necesarios para arrancar mi negocio? O sea, ya miramos lo externo, lo interno, pero para lanzar ese producto, miren, ya llegamos a lo que necesito realmente el coste. ¿Cuáles son los costes necesarios para arrancar? Identificar los costes más altos, las actividades principales que supongan mayor coste. Costes fijos, costes variables, bueno, las economías de escala china produce al por mayor, ya eso es lo que quiero decir, las economías de escala producen 25, ya, docenas. Los impuestos, ojo, si yo produzco pan, entonces tengo que gastar en gas, costes fijos, ya, el recurso humano, el salario, los costes variables, el agua, la luz. ¿Cuáles son los costos más importantes de nuestro modelo de negocio? Entonces vamos sumando. Yo para tejer, mi mamá teje, le digo, ese saco te cuesta ¿cuánto? $12, ya, para bebé. Pero tú no estás mirando la luz, la energía. ¿No le estás colocando esa idea? Son costes. Entonces ustedes me van a colocar, ya, agua, ya, luz, gas, la estructura de costes, porque eso te va a decir, tengo que tener en cuenta eso. ¿Cuánto te está costando? Son costos variables, el agua. Necesitan para poder hacer los alimentos, los que tengan restaurante. ¿Son costes variables? ¿Ya? Tengo que comprar un horno, costo fijo, pero tiene que ser un costo variable que diga, tengo que colocarle el valor al pan. Si vale ese plato $8, es porque tienes en cuenta el agua, la luz. ¿Qué más podemos colocar ahí? Miren, esas son las actividades más costosas dentro de este plan de negocios. Y aquí miren, aquí tenemos un ejercicio, alguna pregunta hasta ahí. Ya llegamos al último, ya llegamos al último sobre el modelo Canvas. Muy sencillo. Y ustedes lo van a hacer con una planilla Excel que yo ya le envié a Jessica. Y van a ser muy rápidas. Hasta pueden borrarlo porque está en Excel. O pueden imprimirlo y lo suben a la carpetica. Entonces, esos costes fijos hay que tener en cuenta que van a ser siempre anuales. Los impuestos. Ustedes han pensado, bueno, son emprendedoras, pero yo creo que después van a generar esa empresa y hay que pagar esos impuestos. Y eso va a decir, voy a aumentarle el costo a ese producto. Entonces van a subir de $50 que me vendía antes en el 2022, Belchior Ves, ese vestido, en $50 el próximo año ya tengo que pagar impuestos. Le coloco $55. Hay que pensar en eso. Entonces, aquí hay que colocar solamente, ¿qué colocamos? Horno, agua, luz, ¿qué más tenemos de costos variables y costos fijos? Eso hay que tener en cuenta para sumarle a nuestro producto. Voy a hacer un ejercicio muy rápido. Starbucks, creo que lo conocen, ya, es una cafetería a nivel mundial, donde digo, ¿cuál será nuestro segmento? Les pregunto, alguien que me diga, Starbucks vende, ofrece café. ¿Cuál será el segmento de clientes? ¿Público masivo? ¿Consumidores de café? ¿Todos consumimos café? Yo me coloco un Starbucks aquí en Atuntaque. Yo vivo en Atuntaque, pero ahorita estoy en Quito.
Es innovador. Llega a Kentucky y no hay Starbucks. Es innovador. Uy, me voy a hacer. Porque yo, para llegar a Kentucky, miré ese segmento que ahí consume mucho café. Mañana, tarde y noche. Entonces, mi segmento va a ser a Kentucky. Ojo, hay que pensar en esto, ¿ya? Son consumidores que les gusta tomar café. Listo. ¿Cuál es el canal? La propuesta de valor es vender café, o sea, con calidad. Ellos tienen esa propuesta de valor. La calidad del café. Y además le digo, es que, miren, señores, yo tengo mis proveedores que son del sector de INTA. Da un valor más. Mi servicio es esto. ¿Qué canal? Mi tienda física que está. Aquí ustedes van a colocar tienda física. ¿Qué relación con el cliente? Yo tengo mis meseros que son excelentes, con capacidades, pero yo te voy a enviar un vasito que te va a colocar tu nombre. No sé, los que han ido para Starbucks, te dan esa relación con el cliente que te colocan en el café, en la tacita, Belki. Aunque no pueden escribir mi nombre muy bien, pero te dicen un mensaje. Y te llevas mucho esa reacción de tener tu nombre en un vasito. Son estrategias comerciales para poder llegar al cliente. Vamos con los recursos. Entonces, acabamos esto. Ustedes primero hacen esto. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La propuesta de valor de Starbucks ahora es vender granizados, ¿ya? A nuevos clientes. Entonces, miren, van variando. Hay que variar para todos los restaurantes. Hay que variar. Hay que colocarles postres, bueno, etcétera. Pero más es la atención que te llevas de ese lugar. La verdad, yo cuando miro esos servicios, es la atención. Qué bonito es cuando te llevas esa imagen. Entonces, pasamos a recursos. Recuerde, Starbucks tiene unos recursos humanos para vender esos cafés. Son personas capacitadas. Entonces, tienen sus barman. ¿Y qué actividades hacen estas personas? Este recurso humano es hacer esas actividades de hacer cafés, ofrecer ese servicio, ser meseros. Miren, tenemos esas actividades. ¿Qué socios claves? Los cafeteros. Esos son proveedores para unas cafeterías. Ya no colocamos Starbucks, cualquier cafetería. Pero ese es el valor agregado. Fuentes de ingreso, perdón, aquí ya me salté. ¿Ya? Esa fuente de ingreso, ¿cómo vamos a pagar en esa cafetería? Ya lo sabemos. En efectivo, ¿ya? Por transferencia. Esto es lo más fácil aquí. Pero esa estructura de costes, mira, ya tenemos esos proveedores, pero pues el dinero. Aquí vamos a ver cuánto nos cuesta, cuál es el costo variable y costo fijo. Solo son 9, miren, yo creo que con esta clase ustedes dicen cuál es mi segmento, es mi idea de negocio, pero yo quiero ver en esa propuesta de valor, si me colocan restaurante, me colocan el valor agregado, restaurante Belki. ¿Ya? Pero ¿cuál es tu valor agregado? Yo quiero saber, es que hacemos hacemos dulce de chilacuán. No sé si conozcan el chilacuán. Entonces, nuestra propuesta de valor es darle ese valor. Me gusta que ustedes innoven. No solamente es una panadería. Ustedes me colocan en esta casilla y yo hoy voy a no sé si voy a salir de esta casilla y les voy a presentar la tarea. ¿Sí, sí estoy presentando la tarea? Sí, se ve la diapositiva, ingeniera, perfectamente. No, ¿la de Excel? No. Tiene que cerrar pantalla y abrir el archivo de Excel para proyectar. Una pregunta. Dime. No, si no tenemos ningún emprendimiento, o sea, lo imaginamos nomás, ¿no? Porque en mi caso yo no tengo emprendimiento. ¿De dónde eres? Dime de dónde eres. Yo soy de la provincia del Carchi, pero vivo en Quito. Soy de Maldonado, exactamente. Ya, pero ¿dónde te mantienes más? Vivo en Quito. Ya, ¿en qué sector? ¿Qué no existe en tu sector?
Es que en mi sector hay de todo y es más, sobran todos los negocios. Sí, o sea, como es un pequeño, pequeño barrio, entonces aquí se tiene todo. Si no sale al comité o a Calderón, se encuentra lo que necesita. Panaderías sobran, carnicerías sobran aquí. Ya, pero algún producto que te imagines, colócalo. O sea, aunque vivas en Quito, en el Carchi, dices, ay, en el Carchi falta algo. ¿Ya? Eso un cine. Le puedo hacer un canvas, digamos, con lo que yo le proponí un restaurante para tratar de entender el uso del canvas, porque... Sí, 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 no hay problema. Pero yo quiero que, si tú me colocas un restaurante, pero ese restaurante me debe dar un valor agregado, que te diga un postre de chilacual. Ya. Ya, nada más. Y de ahí, ¿cuál es el segmento de mercado? Población en general, ¿ya? Pero miren, aquí ya les coloco que se vayan guiando. Aquí está la plantilla que ustedes tienen que hacer. Entonces, no hay nada más que hacer, pero hay que cambiarle un poquito el sentido a esta planilla. Miren, costos fijos, materias primas, mantenimiento de energía, lo pueden dejar. Esta 9 me la pueden dejar porque es normal que todo emprendimiento pague personal, pague agua, pague sus servicios, ¿no? El transporte hay que pagar, pero hay que darle ese valor. O sea, ese es un costo. Ojo con los que ya tienen su emprendimiento y no han tenido en cuenta de que esa agua, el gas, hay que sumarle eso, a esa propuesta de valor. Actividades claves, proveedores, miren, hasta aquí les coloqué, pero ya la tiene esta planilla Jessica para que se distribuya en correos. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Fui lo más clara posible. Espero que esta clase sea de mucho entendimiento y mucha práctica. O sea, esta nunca se van a olvidar en su vida porque la pueden borrar. Y digo, ay no, es que tengo un emprendimiento para el próximo año. Y la puedo colocar y debo salir al segmento de mercado. Debo conocer mi zona y digo, ah no, en Atuntaqui no hay un café bar. Así lo digo, no hay, me puedo colocar, ¿cuál será mi segmento de mercado? De 18 a 50 años, o sea, no lo hay, porque yo vivo en esa zona y he explorado de que solo son fábricas, y para las personas que conocen a Atuntaqui, ustedes, es un sector muy comercial, son muy emprendedores, es una ciudad emprendedora, pero falta lo social, o sea, necesita la gente salir, entonces yo digo, todo es fábrica, todos son emprendedores, todos hacen medias, textiles, pero necesitamos algo más diferente. Entonces, miren, eso los invito a que exploren ya el mercado. Es decir, esto falta, la verdad, falta en mi tienda productos peruanos, productos colombianos, etcétera, porque depende de la demanda, depende del mercado. Eso es de mi parte. Ha sido un gusto, no sé si alguna pregunta. Jessica, te agradezco, las conocí virtualmente. Me agrada tener estas sesiones de trabajo, de clases. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, sí, aquí hay dos preguntas, está Olguita y Sandra. Por favor, preguntas concretas por el tema del tiempo, ¿sí? Adelante. Yo quería decirle a la compañera anterior, cuando yo caminaba me iba a un sitio que es de unas monjitas que atienden a personas mayores. Calderón es muy conocido por las fritadas, ¿no? Pero yo no veía que en el Comité del Pueblo no había, por ejemplo, un auténtico caldo de gallina. O unas tortillas, la idea de ella es la comida, o unas tortillas con pollo caucaras, que se llama. No había. Ya. Entonces, si es que ella se enfoca en eso, puede decir, porque había un sector, una señora que hacía este tipo de comidas y vendía el caldo de gallina riquísimo a $3.50. Ya. O a $3. Entonces, poner un precio equilibrado, pero que sean los auténticos caldos de gallina del ¿cómo es? De,
de Tulcán o los hornados típicos que son de allá de Tulcán. Algo que, sí, que ella pueda hacer súper bien y rico. Gracias, solo eso era. Gracias. Muy bien, muy bien. Este espacio yo creo que Jessica es para decirle, compañera, aquí hay algo. Ustedes que son de acá de Pichincha, ya conocen sus sectores, eso les invito a explorar el mercado. Y muy bien, o sea, mira la idea que le da la compañera para que diga, ah, no, mira, ponte ese restaurante, con ideas súper chéveres. Ahí les voy a dejar mi correo. Adelante la otra persona para... Hay otra pregunta, me parece una pregunta final. Olguita, ¿quiere usted preguntar brevemente por tema del tiempo, por favor? Sí, muchas gracias. A ver, mi pregunta es concreta, la siguiente. Siempre tengo algunas ideas de negocios y muchas de ellas son de cosas de comida. Pero cada vez que he comentado con alguien de confianza y alguien que creo yo que me puede dar un visto bueno, ¿no? Una idea. Me dicen, eso sí, tú tienes que preparar, tú misma tienes que hacerlo, tú misma tienes que estar ahí todo el tiempo. Entonces yo quería preguntarles a ustedes cómo... Se silenció, Olguita, se silenció, no la escuchamos. Y no sé, no escuché. A ver, ahí, ya, que sí es cierto que me digan con su experiencia, si necesariamente cuando uno quiere ponerse un negocio, puede contratar una persona para que realice esta actividad y claro, uno estar ahí supervisando y también trabajar, pero teniendo todo el control, pero si es verdad que uno tiene que uno mismo cocinar, uno mismo servir, uno mismo, si uno tiene que hacer absolutamente todo, que si el negocio uno no lo hace uno mismo, el negocio no funciona, el negocio se cae, el negocio se quiebra, han sido las razones por las cuales nunca me he animado a emprender en ningún negocio de comida. Entonces, quería preguntarle si esto es así. Y dos, si me pueden ayudar, que es otra preguntita, los negocios de algo relacionado con la lotería, ¿está prohibido en el Ecuador? Porque yo creo que en alguna ocasión con el expresidente, un antiguo presidente, se prohibió ese tipo de actividades. Si algo así se podría hacer aquí o no. Esas dos preguntas. Gracias, muy amable. La primera yo te la puedo contestar normalmente. La segunda, soy colombiana, legalmente yo creo que Jessica te la va a dar la respuesta. Mira, yo por experiencia, yo salí de una universidad, fui emprendedora, sigo con mi negocio. 2-3 meses hay que estar ahí, ¿ya? Porque tú tienes que enseñar a la persona que, digamos, si yo me coloco un restaurante, sé cocinar, debo darle la guía correcta. Y si esa persona va a administrar, son dos momentos. Hay que pensar en eso. Hay dos momentos, prepara y administra. Ojo con eso. Y tú también tienes que estar, o sea, nunca hay que dejar ese negocio, porque si la otra persona administra, se aprovecha. Siempre cuando se emprende, la misma persona tiene que guiar, hay que ser líder, hay que enseñar, pero nunca dejarlo. O sea, ese es mi consejo. Tienes que siempre mantener ahí administrando, guiando, mirando qué proveedores, si llega la de la cebolla, cuánto fue la inversión para esa cebolla, porque si no, pueden caer. Los 3 meses, y a todas les digo, los 3 meses son tan difíciles de emprender porque hay que nivelar precios, hay que analizar mercado, no te va a llegar clientes, son muy duros. Y después al 4 mes ustedes van a mirar que esa curva va a llegar a la madurez, como se dice, en los productos y puedes distribuir. O sea, ese es el servicio, es el producto que puedes llegar al mercado. Nunca dejen su idea de negocio. Siempre tienes que estar ahí. Si lo tienes en físico, deben estar ahí. La Universidad de Otavalo, con esto finalizo. Jessica, y te voy a dar la palabra. Muchas gracias. Me despido. Les dejo mi correo. La Universidad de Otavalo tiene el observatorio para poder hacer sus tiendas virtuales. Y yo estoy para atenderlas con su modelo Canvas. Muchas gracias, Jessica. La segunda pregunta es para ti porque yo no soy abogada. Muchas gracias, estimada ingeniera. Bueno, a ver, bien han dicho ustedes, respondiendo a la pregunta de Olguita sobre el tema de las rifas y sorteos. Efectivamente, con el gobierno del señor Rafael Correa
se declaró al Ecuador como un país libre de juegos de azar, ¿sí? Sin embargo, existe la excepción y se creó un reglamento que se llama de rifas y sorteos. No es que está prohibido totalmente, se permite siempre y cuando se haga un trámite ante la gobernación. Hay un instructivo que dice paso a paso lo que se tiene que hacer, se tiene que, toda rifa o sorteo que se organice, por ejemplo, por una organización, tiene que tener perfectamente identificada la organización, se tiene que hacer una solicitud a la gobernación, identificar cuál es el motivo por qué se está organizando esta rifa, este sorteo, ¿sí? ¿Qué finalidad persigue? Entonces, si bien es cierto que por regla general se declaró al Ecuador con Rafael Correa un país libre de todo juego de azar, por excepción sí se está permitido para organizaciones sin fines de lucro y en caso de que haya alguna organización que busque alguna finalidad de autofinanciación por alguna finalidad social, es permitido, pero se tiene que hacer una solicitud ante la gobernación. Por interno les voy a pasar el link, ¿sí?, del trámite para que ustedes lo puedan leer. ¿Sí? Ahí está. Y yo una situación que la semana pasada yo no pude ingresar al link, pero como le digo, el link a mí me lleva a actualizar una página o algo por el estilo y no paso de ahí, trato de actualizar la página y no puedo. Yo había escrito a un correo electrónico ese mismo día indicando que no pude registrar mi asistencia y con el nuevo link que están pasando ahorita me pasa exactamente lo mismo. Ya. Entonces no sé si me ayuda con un número de celular para poder explicarle que, y demostrarle que sí estuve presente en las dos clases. Muy bien, Olga, no hay problema. Bueno, entonces está claro el tema, sí se permiten ciertas rifas, pero se tiene que hacer un trámite ante la gobernación. En el caso, o si no, ante la intendencia, pero se tiene que hacer ante el Estado. Ahí acabo de mandarles el instructivo para que se informen mejor, ¿ya? Bien, agradecerle a la ingeniera Belki Orbes, por favor, démosles varios aplausos virtuales. Gracias por su clase. No va a ser la última vez que la vamos a ver, de hecho, ella es la coorganizadora de este programa. Sin ella no hubiese sido posible el aval académico de la Universidad de Otavalo. Ustedes, cuando terminen este curso, van a tener un certificado firmado por la Universidad de Otavalo y por la Fundación Ecuador Igualitario, algo que les va a servir para su hoja de vida. Ustedes saben que cualquier certificación se ve reforzada si tiene una firma de una universidad, ¿no? Entonces, bueno, gracias, ingeniera, por su clase. De todas maneras, por favor, el tema que ella planteó sobre la organización de tiendas virtuales, lo vamos a conversar. Estimada Belkis, para ofrecerles ese curso paralelo a este de manera gratuita también para las que quieran cursar esta formación, ¿sí? Es gratuito, ¿no, estimada ingeniera? Sí, lo podemos hacer con el diplomado que estamos planeando con la universidad y el observatorio y tu fundación, no hay problema. Excelente. Yo hablo para que se genere el certificado gratuito. Exacto. Es diplomado, ojo con ese diplomado porque ya se le suma horas. Tendrían horas, tendrían lo de las páginas web. Tengo que mirar. O sea, excelente, pero bueno, vamos a seguir trabajando para generarles oportunidades de financiamiento. Entonces, perdón, de capacitación. De capacitación, financiamiento no. No, financiamiento no, no sé qué estaba pensando. Capacitación. Bueno, para terminar, recordarles el procedimiento. Al link de Google Drive, solo con un clic, van y salen dos carpetas, materiales de clase y subir tareas. No tienen que crear ninguna carpeta. Por ejemplo, yo hoy voy a subir los materiales de la semana 2, 27 de agosto. Entonces, ustedes hacen clic y ahí encontrarán los materiales que la ingeniera utilizó. Los descargan para que los estudien, los revisen, hagan la tarea y luego abren nuevamente la carpeta y dicen subir tareas y hacen clic segunda semana y suben su Word o su Excel y se acabó. Eso es todo. Ahora, para terminar, también quisiera darles una sugerencia. Antes de llenar la matriz, revisen la clase grabada. No hay cosa más práctica que una buena teoría. Tienen que reforzar la parte conceptual antes de llenar la matriz. ¿Sí? Esa es la sugerencia que les hago. Ahora, ya debían haber llenado la asistencia. Acabo de enviarles el link. Una compañera también de ustedes la reenvió. Quien tenga algún inconveniente, como lo comenta Olga, me lo dice y vamos a ver qué está ocurriendo, ¿ya? Bueno, no sé si hay algo más, creo que estamos bien.
insisto, si hay alguien que tal vez subió una tarea y no figura, no se preocupe, yo al final del mes le voy a pasar un reporte de todas las que han subido tareas. Si hay alguien que lo subió y no está, le voy a dar la posibilidad que me lo envíe inmediatamente. ¿Sí? Lo importante y mi sugerencia, la más importante que le voy a hacer en ese sentido es, haga una carpeta en su escritorio y guarde todas las tareas que está haciendo del curso. Por si alguien, tal vez por error, por equivocación, le borra la carpeta, usted me dice, no, doctora, aquí está el archivo. Entonces yo le doy por cumplido. ¿Sí? Bien, creo que estamos al día. Muchísimas gracias. Doctorita, perdón un ratito. Sí. Por ahí había una compañerita que decía que no tenía computadora para poder enviar las tareas. Sí. Que se contacte conmigo para yo poderle ayudar subiendo las tareas, que las realice y se envíe mediante WhatsApp para yo podérselas subir con el nombre y apellido de él. Muchísimas gracias, Marcelita. A propósito de lo que ella dice, el año pasado, bueno, la edición anterior, dos estudiantes hicieron ayudantes de cátedra o voluntarias de la fundación. Doctorita, y al final se les dio un certificado como voluntarias, como apoyo académico del curso. Si alguien se apunta, al igual que Marcelita, doctorita, un ratito, de hacer un apoyo académico para sus compañeras, especialmente las que tienen problema con la tecnología, me dice y la pongo en la lista de voluntarias para este proyecto, para este programa 2022-2023, ¿sí? Entonces, Marcelita es la primera. Sí, Patricia. Doctorita, disculpe. Doctora, yo en antes también les dije. Disculpe, que el link para registrarme en la asistencia. Ya les puse, dos veces les puse. Por favor, me puede enviar, porque solo me registré aquí en el chat si puse Patricia en la de presente, porque no le encuentro el link. A ver, déjenme ver. Bien, ¿alguien más? Vanessa, ¿algo dijo usted? Sí, que yo también había escrito por el grupo, a ver quién quiera que le ayude. Excelente. Subiendo la tarea, pero que ya me envíen con su nombre por medio de WhatsApp y yo los puedo subir también. Muy bien, excelente, Vanessa. Miren, la solidaridad es lo que más hay aquí, y aquí vamos a ir tejiendo redes y vamos a hacer sororas entre nosotras. Comunicarles también que estamos organizando la primera red latinoamericana de mujeres emprendedoras con mujeres de México, Colombia, Perú. Así es que estén muy, muy atentas, porque muy pronto les vamos a convocar para integrar esta red internacional. Estamos buscando apoyos de organizaciones que reporten beneficios para ustedes, beneficios formativos. Así es que les animo a ser perseverantes, a no desistir de este curso. Sabemos que es duro dejar un sábado en la tarde, 2-3 horas, y ponernos a escuchar a alguien, hacer una tarea, pero les digo una cosa, primero se siembra y luego se cosecha. Así es que el triunfo solo está para los que se atreven a esforzarse, y ustedes lo están haciendo. Sin más, les pido que prendan la cámara para tomarnos una fotito de la semana y ya retirarnos, por favor. Vamos a tomarnos una fotito con la profesora. Excelente, excelente. A ver, enciendan la cámara. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Hola, María Yaguachi, vea los tiempos, 10, 15 años. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Hasta el próximo sábado. Chao, chao. Un gusto conocerlas. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Compañeras, gracias. Hasta luego. Hasta el sábado. Gracias, compañeras. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, gracias, doctora. Compañeras, lindo fin. Gracias. Semana. Gracias. Igualmente, María del Carmen. Chao. Hasta luego.